Sí, realmente el Plan Enya, que desde el 2018 comenzó y comenzó en la provincia como dentro de las primeras provincias que implementaron el plan, terminamos siendo 11 provincias. Esa era la intención, el objetivo principal de reducir el embarazo no intencional de adolescentes, que consistía este plan en disponer de recursos humanos que el Ministerio de Salud de la Nación contrató, y además de los insumos, como que la importancia de poder contar con esos insumos, y después esta red y esto que el plan tenía como base, que era interministerial, ¿no? Entonces participaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y en su momento la SENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo de Nación. Y entonces con esos tres ministerios se logró este trabajo en red, este trabajo, como decís, con muy buenos resultados, y que se logró instalar en la provincia, que las instituciones se apropien del programa, que eso es también importante, ¿no? Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora nos parece muy delicada, sobre todo esto de abandonar este trabajo que se hizo con tanta conciencia, con tanto profesionalismo, con un plan que era como casi perfecto, te diría, la manera que se diseñó, de trabajar con la salud integral de los adolescentes, de las y los adolescentes. Sí, tal cual. Pero contanos un poco a quien no trabajamos de tan cercano a su área, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días, particularmente con este plan y con sus trabajadores y trabajadoras? Bueno, acá en Jujuy somos 50 personas, en el país éramos 700 personas trabajando en este plan. Sabíamos ya a fin de año cuando, o sea, sabíamos, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar con el cambio de gobierno en diciembre, porque el gobierno que se iba, digamos, el gobierno anterior nacional había dejado como previsto insumos y previsto el pago de los contratos. En este caso somos algunos monotributistas, otros entraron en algún contrato de como planta provisoria. Dejó los insumos previstos hasta marzo. Nosotros sabíamos que los insumos estaban previstos hasta marzo. Se nos renovó un contrato en enero con este nuevo gobierno ya, de enero a marzo. Y en los últimos tiempos empezó esta cuestión de preocupación porque no sabíamos qué iba a pasar y tampoco tuvimos ni tenemos hasta ahora, a pesar de mirar la fecha que estamos, alguna devolución clara de digamos, cómo sigue esto, por qué se terminó, qué pasó. Simplemente en marzo recibimos el último sueldo, diría, ¿no? El último pago. Y de ahí ya no tuvimos ningún otro tipo de información desde Nación y tampoco de provincia, como que provincia estaba en las mismas condiciones que nosotros. Provincia, hablo de las distintas directivos y funcionarios que hacen a los ministerios, tampoco tenían información, como que no hay una contrarreferencia de Nación de con quién hablar y decir qué pasa con esto. Teníamos una esperanza en el COFESA, hubo un COFESA hace, no me acuerdo cuándo, ¿no? Fue hace 2 semanas, Sí, hace creo, por como dos ahí, semanas aproximadamente. que se hable del tema. Después tuvimos conocimiento que no se habló ni se mencionó el tema, que eso también nos parece importante, ¿no? Que los ministros vayan empapados de esto y también lo prioricen y los ministros defiendan esta situación y pongan la salud adolescente con todo lo que implica, ¿no? Que no es solamente, sí, atendíamos la salud integral del adolescente, pero el tema de reducir los embarazos adolescentes, de reducir las maternidades forzadas, de no tener niñas madres, de apuntar a una anticoncepción y una educación sexual integral, digamos, dentro de este contexto, nos parece muy importante a los fines de cuidar la salud, ¿no? Sobre todo de esta población tan vulnerable. Entonces, bueno, vimos que en el COFESA no se habló. Había alguna intención, teníamos algún conocimiento que desde la provincia estaban intentando armar algo de provincializar el plan, no exactamente como era, pero de sostener algo, pero tampoco hay novedades de eso. Y en el caso, esto como una opinión personal, a mí me parece que lo más importante del plan, y lo sostuve al principio, o sea, lo que no tenemos que perder son las asesorías en las escuelas. Que de alguna manera, entre el Ministerio de Salud y Educación tienen que buscar la manera de sostenerlo, porque es más, ya algunas escuelas nos están haciendo notas pidiendo que esto se mantenga, que los asesores vuelvan, porque esta cercanía al adolescente, que sabemos todo el contexto y la problemática que viven los adolescentes aquí en Jujuy, que tengan a alguien adentro de la escuela, quien saben que pueden recurrir, que les va a facilitar la llegada a los centros de salud, que le va a hacer la asesoría y la consejería en su salud,
que las acompañaba en su derecho a decidir y en todas estas dudas que pueden tener, sobre todo con el tema de salud sexual, que muchas veces tanto tabú, mito, que no lo comparten en sus casas. Entonces era un apoyo muy importante. Los asesores estaban dentro de las escuelas, acompañaban a los adolescentes a los centros de salud a la consulta, conectaban con nosotros directamente, tenían realmente una prioridad en la atención. Y bueno, y ahora ya la plan, o sea, ya... En teoría, porque como te digo, no tenemos nada escrito, terminamos, nos dijeron no vayan más a trabajar, no va a haber más plan, no se paga más a los trabajadores, y bueno, y aquí estamos. Y qué complejo, ¿no? Porque sería un retroceso más que importante en materia de salud adolescente en nuestra provincia en específico, porque lograr que una escuela hoy reconozca el valor que tiene el trabajo de, por ejemplo, un programa como ENIA, no ha sido una situación que se haya dado de un año para el otro, de un mes para el otro, sino que fueron años de intentos, de intervenciones, de distintas estrategias que fueron implementando y que recién ahí surgió este vínculo que hoy se dan cuenta de lo importante que es. Sí, tal cual, pasó en las escuelas, pasó en los centros de salud, que como que las instituciones no entendían muy bien de qué se trataba esto, porque sí conocían, estaban preacostumbradas a la educadora, el educador para la salud, el centro de salud se acercaba a la escuela, daba alguna charla. Este programa tuvo también con la idea de cumplir con la ley de que el docente, por ejemplo, era una u otra de los objetivos, sea el que tome la ESI dentro de sus prácticas áulicas, ¿no? Entonces había un equipo de educación sexual integral también en este plan, que dependía de educación, que trabajó estos años como para fortalecer al docente en lo que era la ESI, que acompañó y que ahora ya estamos, creo yo, en tiempo, que después de todo lo que se trabajó, que los docentes ya lo tomen y que si hay alguna... que hacer algún repique, de vez en cuando se les haga alguna actualización, pero el docente ya en esos colegios está en condiciones, calculo yo, la gran mayoría, de tomarlo. Y entonces la escuela de a poco fue entendiendo y cuando veían que se resolvían grandes problemas que en un momento quedaban dentro del equipo docente y no sabían qué hacer con esa situación, de repente un abuso sexual, una adolescente embarazada, alguna situación de violencia en la casa, intentos de suicidio, todo lo que hace, ¿no?, a la salud del adolescente, que tenían este equipo que acompañaba para la escuela, fue súper importante. Y los equipos de salud también, porque sabían que contaban con alguien que se iba a encargar específicamente de esto, que sabemos en estos contextos, con las epidemias y todo lo que pasa, que la gente, el recurso humano que hay no es suficiente. Entonces, como que la atención del adolescente era una más. Y si llegaba bien y si no llegaba también. Esto de tenerlo como prioridad con turnos protegidos, bueno, el equipo de salud también fue entendiendo la importancia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y otra cosita que te agrego, que bueno, para que sepa la población, esto se priorizó las provincias que donde tenían... superaban la media de embarazo adolescente, y en la provincia de Jujuy se priorizó el departamento General Belgrano y el departamento San Pedro, que era donde más embarazo adolescente había. Mira. Con todo este trabajo se redujo a más del 50% el embarazo adolescente, obviamente que eso también implicó un resultado importante en la salud de ese adolescente, porque de repente se embarazaban y recurrían a prácticas clandestinas, les pasaban situaciones que lo superaban y porque no tenían cómo resolverlo. La enfermedad de transmisión sexual, que también cada vez aumentan, y el adolescente ahora puede ir con total tranquilidad a consultar y sabe que se le va a dar una respuesta. Y bueno, esos departamentos ahora habría que reevaluar, porque tenemos otros departamentos que han ido aumentando, como puede ser el área de Perico, el Palpalá, que sabemos que son como, digamos, poblaciones que también están en situaciones críticas. Entonces, bueno, el plan, si bien priorizar esos dos departamentos, pero también se hacía un apoyo a otros lugares, ¿no? Entonces, la necesidad sigue estando. Sí, y va a seguir estando, por supuesto. Y si bien a ustedes ya les dijeron de que, bueno, este plan se acabó, respecto a los insumos, ¿tienen idea qué va a pasar, digámoslo? Porque, a ver, ¿por dónde podría haber acceso ahora o a partir de ahora para estos adolescentes y estas adolescentes, por ejemplo, información, como también métodos anticonceptivos, por ejemplo? Bueno, con respecto a los métodos anticonceptivos, que es uno de los insumos que es importante para sostener esto, tenemos escasez, por ejemplo, te hablo desde preservativos, que muchas veces no tenemos, pasando por los anticonceptivos inyectables, que tenemos
falta un montón, y en lo que hace a la población adolescente, que el más solicitado es el implante subdérmico, ¿no?, que es este anticonceptivo hormonal que dura 4 años, que se coloca ahí debajo de la piel, en el brazo, es el más solicitado. Tenemos que, o sea, no hubo nuevos envíos de Nación, como que desconocemos si Nación va a comprar. Y lo que sí, algunas provincias, que esto también, ¿no?, el esfuerzo que pueden hacer las provincias diciendo, bueno, esto es un problema, tenemos ahora una ley nueva en la legislatura que la acabo de leer, que hay una emergencia, ¿no?, pero dentro de la emergencia habla de ampliar la cobertura de salud y habla del contexto crítico en el que se encuentra la población y que hay cosas que no se pueden desatener, pues esta sería una, ¿no? Sí. Entonces, no podemos pretender que el adolescente vaya a comprarse el método, porque no va a poder, porque sale más de 150.000 pesos. Instituto del Seguro se los da de manera gratuita, este implante, por ejemplo, eso es importante que la gente sepa, pero la mayoría no tiene obra social, y si no tenemos este anticonceptivo vamos a tener que recurrir a otros que no son tan seguros. Entonces ese es uno de los insumos que no nos debería faltar, el implante, si bien existe la posibilidad de un DIU, pero no es tan elegido por los adolescentes. Y después sería la medicación para poder proveer los abortos legales, ¿no? Sí. Eso también Nación venía enviando, ya no hubo más compra en Nación. Hay provincias que lo venían sosteniendo de antes, hay provincias que compran por su lado ya de antes que Nación desprovea esto, entonces no tienen problemas. Pero en el caso de Jujuy no se hizo ninguna compra todavía, y bueno, estamos a la espera de eso también.